Buenas noches. En esta ocasión me tocó a mí quedarme sola en esta investigación. Este es material extra. Si ustedes no han visto la investigación, pues pueden irla a ver. Aquí va a estar el link para que la puedan ver esta investigación. No es mi segunda, no es mi primera investigación solita, pero igual, de igual forma, me da un poco de miedo quedarme solita en esta casa, donde ya pues tuvimos evidencia, donde ya hicimos la investigación y demás. Sí es, pues sí me provoca miedo, ¿verdad? Vamos a iniciar. Voy a ir a dejar las osamentas que fueron encontradas en esta casa y vamos a iniciar el recorrido. Voy a usar también el Spirit Box para contarles, esta es una pila. En esta pila las personas que habitan en esta casa mencionaban que sí escuchaban en la madrugada, más que todo se escucha como que una persona está lavando un trapo, ¿verdad? Y el movimiento de que está utilizando agua para mover, para estar limpiando o lavando el trapo. Ahorita me dirijo a una de las habitaciones. Esta casa lleva ya más de 100 años, ¿verdad? Es una construcción. Ahorita pues la están reconstruyendo. Anteriormente fue una marmolería que está a muy cercanía del Cementerio General de Guatemala. Ay, es que no veo, pues. Y pues como les decía, la están reconstruyendo. En esta habitación específicamente, pues encontraron una osamenta y en esta oportunidad voy a hacer yo unas preguntas con el Spirit Box a ver si logramos captar algo. Buenas noches, vengo con todo respeto, estoy completamente sola. Y en esta oportunidad voy a estar utilizando un aparato donde por medio de este aparato puedes escuchar tu voz. Vas a escuchar tu voz. Yo te voy a estar haciendo unas preguntas y pues me gustaría que las respondieras. Solo quiero ver dónde es donde se prende. La persona, los restos que están acá pertenecen a una mujer o a un hombre. ¿Puedes decirnos
si algo de lo que está aquí te pertenece. Necesitas ayuda. ¿Puedes decirme tu nombre? Bueno, vamos a dirigir a otro cuarto porque no encontré ninguna evidencia acá. Sí, quiero ver si me lo puedo llevar así para el otro, para otra habitación. Vamos, ahorita me voy a dirigir a una de las habitaciones donde han reportado más actividad, ¿verdad? Que hay, han habido más las personas que están construyendo aquí. Han reportado que sí los han asustado y demás. Que aquí sí está un poco difícil. Ay, es que no veo. Buenas noches. Estoy completamente sola. Aquí, pues es una habitación donde unos albañiles que han trabajado dicen que sí han presenciado que les tiran piedras. Voy a hacer unas preguntas con el Spirit Box y después pues me voy a dirigir a otra habitación. Lo vamos a poner acá. No vengo a molestarte. Solo quiero saber si esta noche estás aquí. Esta noche estás aquí conmigo. Te voy a hacer unas preguntas con medio de este aparato. Si tú hablas fuerte, te voy a escuchar. Solo quiero ver cómo se prende. Quiero que me digas tu nombre. Quiero saber. El nombre. Necesito saber tu nombre. ¿Me lo puedes decir de forma clara? Mujer que ha estado, que personas han reportado que la han visto, ¿puedes decirme sí?
más, en esta, con este aparato puedes decirme tu nombre. Necesito saber cuál es tu nombre. Escucho que hay varios espíritus aquí. ¿Cuántos? Necesito saber cuántos hay aquí. ¿Puedes decírmelo de forma clara también, por favor? Si escucharon algo, pues también lo pueden dejar en los comentarios, ¿verdad? Porque sí, les soy sincera, yo con el Spirit Box no escucho muy claro, ¿verdad? Pues ya Gilberto va a revisar esto y este material extra. Y él ya pondrá lo que escuchó. Sí logré escuchar algo, pero no lo diferencio, no lo distingo. Bueno, vamos a ir a otra de las habitaciones. Buenas noches. En esta habitación comentaron los dueños de esta casa que aquí falleció uno de sus familiares. ¿Verdad? Entonces, podemos observar que todo es construcción. Si ustedes escuchan algo o ven algo también, pues lo pueden dejar en los comentarios. Voy a hacer una vez más aquí con el Spirit Box. Vamos a probar el Spirit Box en esta habitación. Estoy sola aquí, ya mis compañeros se fueron. Si tú quieres decirnos algo, necesitas ayuda, lo puedes decir por medio de este aparato. Solo tienes que hablar claro y se va a quedar grabado aquí. No, ya no lo puedo usar. El Gilberto me lo había dejado ya listo, pero no. Y como me lo metí en la bolsa, ya no lo pude. Vamos a ver si lo logro. Sabemos que tú falleciste en este lugar. ¿Nos puedes decir, a través de este aparato podemos escuchar tu voz? ¿Puedes decirnos cómo te llamas? ¿Quisieras decirle algo a tus familiares? Esta es la oportunidad para decírselo. Lo puedes hacer a través de este aparato. Ok.
más te voy a preguntar. ¿Podrías mencionarme tu nombre, por favor? Bueno, no. Ya. Vamos a continuar haciendo el recorrido. La casa pues no es muy grande, ¿verdad? En esta parte también hicieron mención que los albañiles encontraron un revólver que se está viendo si sí es pues revólver como tal o si es solo una pistola de balines. Entonces Gilberto lo va a estar analizando bien para ver qué artefacto es este. Vamos a terminar ya el recorrido. Me voy a poner... Vamos a poner la cámara en algún lugar. Pero no encuentro. No, aquí mismo lo vamos a hacer. Pues este fue el recorrido que yo realicé. Bastante tranquilo, la verdad sí está mucho más tranquilo que otros recorridos que yo he hecho solita. Ahorita lo sentí bastante tranquilo, no mucho miedo como he sentido otras veces. Sí, pues les he mencionado, me da miedo definitivamente, pero sí, muy, muy, muy tranquilo. Pido disculpas si la cámara, a veces la muevo mucho. No soy muy experta en esto de cámaras y demás, entonces a veces la muevo de un lado para otro. No puedo ahorita traía el Spirit Box. Pues es una construcción, ¿verdad? Entonces uno camina con más cuidado porque que no se va a caer y demás. Pues si escucharon algo, si vieron algo, lo pueden dejar en los comentarios. Y pues también que vean la investigación para los que no lo han visto. Una investigación que se captó poco, pero sí fue buena la evidencia. Siempre vean nuestras investigaciones. Y no se olviden de dar pulgar arriba y compártanlo con sus amigos. Ahorita ya me voy a reunir con Gilberto y con Gustavo.